涙よりも優しい歌を悲しみよりそのぬくもりを sé que, hola, ¿qué tal? Sé que todos podríamos pasar un muy buen rato, muy grato, escuchando esta intro, viendo esta imagen que nos dio Guitar Cake, que cabe mencionar que ya es un intro, algo que ya se había hecho con anterioridad en la versión de SEA, y ahora la tenemos nosotros. Muy buen diseño. No soy diseñador gráfico, pero a mi vista es agradable lo que veo. Y creo que para muchos aquí también. Miren esa Saori y esta Pandora. Y con esto le damos inicio al video y a la saga de Hades. Bueno, empezamos a ver cuáles son las mejoras, implementaciones nuevas en el juego y bueno, prosigamos. Yo creo que más de uno nos gustó esto. Bueno, soy del servidor A30, por si gustan. Quieren entrar a una legión, pueden entrar a nuestra legión, TGC. Hay cupos. Tenemos en este momento un pequeño torneo interno para poder elegir a las personas que van a participar en la conquista, que sería, si no me equivoco, la próxima semana. Y supongo que estaremos grabando un video sobre eso para las personas que no saben o qué onda con eso de la conquista, pues igual puede ser un pequeño review de ello. ¿Qué tenemos de nuevo? Tenemos a la señorita Pandora en invocación temática. ¿Qué recomiendo lanzar? Honor Lazar por ella. Es una unidad buena, cura demasiado, pero requiere ciertas cosas, como que existan debuffs en tus caballeros para que pueda ser funcional. Pero bueno, ahorita este video no vamos a hablar de ella exactamente, sino las nuevas implementaciones de la actualización del juego. Y pues empezamos. ¿Qué tenemos? Tenemos un cosmo nuevo, que ahorita vamos a hablar un poco de ello. Tenemos un nuevo aspecto para la señorita Mayura de Pavo. Un nuevo piso para el calabozo de dimensión. Y un capítulo principal, que dice capítulo 25. Yo no sé por qué yo no lo tengo todavía habilitado, supongo que nadie. Y pues, esperemos. Y miren, tenemos una pequeña Pandora, una tienda secreta. Vamos a hablar sobre ella. Y fiesta del castillo. Y un capítulo de contrato. Esto va a estar del 8 al 14 de enero. Y pues, a ver qué tenemos acá. Algo tenemos. Bueno, empecemos con esto. Yo ya elegí desde temprano a mi... De las 12 casas del santuario, ¿cuál es la segunda? Tauro. Bueno, ¿qué nos piden esto? Tenemos dos iconos nuevos. Vamos a hablar ya de este, que es donde entré. Tenemos esta pantalla. Y con ello, aquí cuando apretamos nos van a aparecer 5 niños, me parece, no recuerdo. Es ella, Sean, Yoga, de Shiryu y Kiki. Son 5. Yo elegí a Sean porque es un personaje que me gusta, aunque es muy menospreciado, pero me agrada el personaje como tal. Pero ¿a quién elegí? Yo les dije, yo lo elegí por afinidad, porque me gusta el personaje. Pero en sí, cuando nos vamos a reglas del juego, esto nos dice, vamos a leerlo, no quiero leerlo, bla 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 bla, dice que solo podemos elegir a un niño y que no podemos dar vuelta atrás a ello. Y cada uno de ellos te da cierta cierta inclinación hacia ciertos premios que podríamos sernos acreedores según si llegamos a terminar esto de buenos términos y en buena forma y con todo bien hecho. Tenemos una que es compasión, que es donde se encuentra Sean. Yo no lo elegí por eso, lo repito, porque es un personaje que me gusta. Y según dice esto, que él nos podría dar gemas avanzadas y experiencia de caballero. Otros te dan fragmentos de tomo de habilidad y oro. Son buenos los tomos de habilidad, pero pues, no, a mí me gusta más el personaje. Yo me fui por el personaje.
Tenemos el coraje. Si no me equivoco, el coraje lo tiene Ikki. La confianza me parece que la tiene Shiryu. No recuerdo bien. No recuerdo bien quién es, qué tenía cada uno. Pero lo que sí recuerdo es que Sean pues tenía lo de las estrellas y pues demás. Dicen que es, todas estas cosas que tenemos acá las tenemos que hacer al día y las podemos actualizar y tenemos ciertas recompensas. Dice que cuando lleguemos a 26 puntos de virtud podemos tener nuestra gema, dos gemas avanzadas y experiencia para caballero. Él me está dando de momento 275 y ciertas cosas de los demás atributos, llamémoslo de esta forma, que nos proporciona cada personaje. Y pues continuemos, es como a grosso modo lo que habla sobre el personaje a quien escoger. Digo, yo escogí a Sean, no tanto por las gemas que me pueda proporcionar, sino porque es el personaje que me gusta. Es por afinidad al personaje. Hay quienes le gusta más ella, otros yoga y demás. Al fin es un juego y hay que disfrutarlo de cierta forma. Esto en cuanto a Sean. Después, eso todavía no está disponible y nos los van a habilitar en futuros días, supongo. Tenemos esta otra, sí, otro. ¿Qué nos está dando esto? Esto nos da ciertos puntos dependiendo de qué tengamos que hacer, los que nos dan. Por ejemplo, yo tengo 3, 2 y 4 total, mejorar la capacidad. Y nos dice qué hacer para cada uno de ellos. Por ejemplo, yo ya consumí 80 de vigor y me dan cierto punto para alguna de las cosas que tenemos acá. Aquí tenemos otro, dice que participa en el duelo galáctico, apenas lo voy a hacer. En la arena de entrenamiento todavía no he participado porque no tengo los 10 pases. En el transcurso del día supongo que ya farmaré los pergaminos para que pueda tener acceso a los 10, a las 10 veces. Y este, riqueza. Dice, usa diamantes para comprar resistencia una vez. Es decir, que quiere que gaste 90 gemas por 60 de vigor. No, yo no lo haré. ¿Por qué? Porque al final del día dice que supongo que si hacemos todo esto vamos a llegar al 50, a los 50 puntos que nos ofrece ese lado. Pero pues a mí en lo personal 50 de esta cosa no me va, no me hace gran diferencia a mis recursos. Pero 90 gemitas sí te pegan en tus ahorritos. Miren, yo apenas tengo 218, gasté en comprando paquetes de gemas. En cuanto a eso, la invocación temática, yo creo que solo voy a lanzar 3 por día. No sé, todavía no me decido si lo voy a hacer. Igual y sí. No es un personaje que lo quiera mucho, porque sé que al final de su banner pues se va a quedar en la pool y puede salir cuando invoque en otra ocasión. No es un personaje que se queda y se va. No se queda para siempre. Tenemos este, la maquinita que nos da esas cosas. Si llegamos a hacer estas, ¿cómo llamarlo? Como metas, no recuerdo, no se me viene la palabra ahorita, retos del día. Si lo haces, pues te dan ciertas cosas, estas tres cositas para que tú puedas invocar y te puede salir cualquiera de estas cosas. Yo lo que quiero son estas cosas porque necesito subir a mi chakra. El entrenamiento de Pandora, esto pues, si tienen a Pandora, esto los va a sacar y aprovechenlo todo lo que puedan. Inviertan sus recursos porque sí valen la pena estas cosas de acá. Los gastos totales, cupones, pues no he gastado cupones, no he comprado y pues no voy a gastar de momento. Bueno, hablamos sobre eso, vamos a hablar un poco sobre el nuevo cosmos, donde está el códice. Creo que ya debe estar acá el cosmos, esto. Dice que lo podemos farmear el día martes y el sábado. ¿Qué nos ofrece eso? Nos da subatributos de defensa cósmica, vida y resistencia al daño cósmico. ¿Llegó en buen momento el cosmos? Sí, llegó en buen momento. Porque hoy en día, la mayoría de los personajes que se vienen son de daño cósmico, a excepción de Saga Maligno. Y pues lo que necesitamos es que nuestros personajes aguanten a esos ataques fuertes. A ver qué tenemos. El viejito de Doko. Luego nos da cosas buenas. Un fragmento de Mayura de Pavo. Eso en cuanto a esto. ¿Qué más tenemos que hacer acá? Pues es básicamente eso lo nuevo. Tenemos la historia de Hades, que todavía no la han aperturado, pero ya pronto será. Tenemos a la señorita Pandora en el banner de invocación.
¿Qué más? Ya hablamos sobre los niños, a quién elegir, quién no elegir. Ya les dije, yo se los dejo a su criterio. Pues yo escogí conforme a mis gustos, porque yo prefiero a Sean. Y a ver, ¿qué hacemos? Vamos a... A ver, tengo 526. A ver, vamos a echarle 7. Creo que me faltan para hacer 10. Y ya de ahí no vuelvo a tirar. A ver, vamos a ver si tenemos suerte en este video. ¿Dónde está Pandora? Pandora, Pandora, ¿por qué no está? Ahí está, ahí está. ¿Será que sí las tiró? ¡Oh, me duele gastar 7 gemas! Bueno, ya está el video. Vamos a lanzarle a ver qué sale. No le espero que me salga, sino que... Bueno, ya a la chingada. Que salga lo que tenga que salir. A ver, ¿quién es? Luna de existente. No me interesa, ya te tengo. Me faltan 6. ¿Quién es? Un reloj. Van, de lo menor. Bueno, me conformaría con que me salgan, aunque sea 2 personajes. Me faltan 5. 2 personajes que tengan más de 2 estrellas. Eso sirve para poder subir personajes. Otro reloj. Oh, shit. No me gusta, pero bueno. No sé, pero después de un tiempo para acá ya no me gusta invocar porque me duele juntar las gemas. No, tardas mucho en ahorrar gemas como para tirarlas a lo loco y demás. Pero bueno, aquí me falta, aquí me faltan 3 nada más, me parece. A ver, cosa. Me falta este y otro, creo. Yang. Me falta una más porque creo que tenía 26 menos 7, tengo que dar en 19. Mi única Pandora. Grace tuvo mucha suerte, invocó. ¿A quién invocó Grace? Otro reloj. Ya aquí. Saca de Virgo. Y Braulio no tuvo suerte. Él no invocó a nada más que pura pendejada. Otro reloj. No me gustó. Ahora me arrepiento de haber gastado mis 7 gemitas, pero no importa, el video lo vale. A ver, vamos a reclamar. Solo gasté... Bueno, recuperé 2 gemas de las 7 que gasté. Bueno, es eso. Ya después, ¿qué más sigue? Ya hablamos sobre los eventos. Ya hablamos de esto. Hablamos de esto. ¿Qué más vamos a hablar? Pues, relativamente ya está todo. No tenemos nada aquí que hablar. Y pues sí, con eso supongo que terminamos el video. Bueno, vamos a hacer un duelo galáctico. Espero poder ocupar mi equipo Sorrento. Y demás. Y de nuevo recuerden, esa... Ah, igual ahí depende, porque sobre los personajes, no todos los personajes te dan las mismas misiones, es la palabra, las mismas misiones para que te puedan dar las recompensas. Por ejemplo, en mi caso son pelear en el duelo galáctico, para otros es subir personajes de nivel, algunos despertarlos y demás, y pues no. Depende mucho del personaje que elijas. Pero todo es posible hacerlo. Y les digo, si yo pensaría gastar 90 gemas para poder tener esa misión. Yo no les recomiendo gastarlas. Hay cosas mejores. A ver. Ya con esto vamos a terminar el video. Vamos a bloquear aquí. Voy a ocupar a Sorrento y tengo que bloquear a Hune. Ya me quitaron a Shaka. No hay problema. A ver, vamos a ocupar a equipo Sorrento. Sorrento viene acá. Necesitamos a ella.
Tenemos a Luna. Tenemos a Kiki. Y nos falta Ashura, Ashura, Ashura. Si sí, tiene sus cosmos, que luego se me olvida y se los quito. Ya. Es el equipo Sorrento. Pues empecemos ya la batalla y que salga y que gane el mejor. Esperemos ganar. Ok, tenemos si se queda esto. La única amenaza aquí que nos puede joder es Sean. Si se queda Sean, vamos a estar en problemas. A ver. Ok. Bueno, empecemos. Vamos a ocultar a nuestro Sorrento. Con eso me imagino que ya sea de imaginar qué es lo que se viene. Vamos a ver qué unidad podemos bajarle. Podemos bajar la Luna, no tiene mucha vida. Mose sí trae vida. No sé cuánta vida trae. Podemos bajarle a Luna, que es la... Le va a dar el doble turno a Mose. Ah, lo bloqueó. Vamos a ver si lo podemos bajar con Shura. No, se pudo. Está bien, está bien. Viene Sorrento, a ver. Vamos, Sorrento. Qué bonito se ve esto. Doble turno. Ah, se rindió. Lo vio venir. Bueno, con eso terminamos el video. Y los que sea Team Sorrento, suscríbanse al canal si no están suscritos. Dejen su comentario de... Ah, subí a diamante. Bueno, algo bueno de esto salió. Y de nuevo, suscríbanse al canal si no se han suscrito. Y pues, hasta aquí el video. Y hasta pronto. Y sí, ya recuerdo que les debo la guía de... Estoy pensando si subimos la guía de Seiya o este piso. No sé, voy a pensar todavía a quién subimos. Pero bueno, hasta luego y gracias por el video. Y si les gusta, dejen su like, suscríbanse y compártalos con sus conocidos. Bueno, claro, siempre y cuando les guste esta madre, ¿no? A ver, mejora capacidad. Dice que ya jugué duelo galáctico, gané. Vale. Y algo de los niños. A ver, los niños, ¿dónde están los niños? Ah, ya puedo reclamar mis esas cositas. Pero algo antes de que termine, los niños. Algo les iba a comentar de los niños. Niños, ¿dónde están? Aquí están los niños. Contrato, a ver, podemos completar esto y nos dan ciertas cosas. Podemos actualizar las misiones para llegar más rápido a completar lo que nos pide y con ello es reclamar más rápido las recompensas. Podemos hacerlo hasta 3 veces gratuitamente. Después ya nos cobra, no he llegado a ese punto, pero supongo que en el transcurso del día tendré que hacer eso. Y saludo y éxito en lo que tengan que hacer. Bye.